buenos días a todos. Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta sesión. Una sesión que va a ser interactiva. Vamos a esperar como sus preguntas y respuestas y vamos a tener una oportunidad de compartirla con este panel hoy. Antes que nada, un saludo especial al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Desde donde estoy, tengo la fortuna de estar hablando hoy por primera vez habiendo viajado en estos 14 meses a esta gran ciudad de Barranquilla. Y bueno, soy como María Camila comentó, soy Irene Arias, la CEO de BitLab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, quiero agradecer a la red y al Laboratorio de Ciudades del BID por darme la oportunidad de poder moderar este espacio que efectivamente hemos llamado la ciudad como laboratorio de innovación, potenciando soluciones para enfrentar los desafíos de la pandemia. Desde el BitLab es lo que pensamos 24/7, ¿no? Es como laboratorio de innovación y trabajamos con el sector privado, con la sociedad civil, el ecosistema emprendedor y tenemos la tarea de movilizar financiamiento, conocimiento y conexiones para capitalizar la innovación que pueda ayudar a la región a recuperarse y salir más fuerte de esta crisis, ¿no? Estamos convencidos en realidad de que la innovación es una herramienta muy poderosa y creo que muchos de los ejemplos de hoy nos lo van a demostrar. Para brindar oportunidades sin precedentes, sobre todo a la población que más lo necesita en las ciudades y acelerar la inclusión en toda la región. Una región que, como todos sabemos, es de la más urbanizada del planeta, que es el epicentro para potenciar esa innovación. El epicentro son las ciudades y que son los principales motores del desarrollo económico y social en los países. Sin embargo, bueno, nos enfrentamos y nos hemos enfrentado todos a este año de desafío de la pandemia. Antes de COVID, muchas ciudades venían creciendo mucho de manera sostenida, estaban generando políticas de desarrollo, grandes ecosistemas emprendedores, como varios de los representados aquí. Algunos reconocidos internacionalmente, como el de Curitiba, y creemos que, sin embargo, la pandemia pues, ha traído, estamos buscando la forma en la que ver qué oportunidades y elementos se han acelerado durante la pandemia que están para quedarse, como son el elemento de la inclusión a través de una economía más digital, pero que tiene que ser de una forma muy deliberada, pensada esa aceleración de la digitalización de una forma inclusiva, como para poder lograr que de verdad estas nuevas herramientas tecnológicas tengan gran impacto. Lo hemos visto a través de educación en línea, lo hemos visto a través del teletrabajo, telemedicina, soluciones en diversos aspectos para la prevención y la gestión de la crisis. Quisiera simplemente mencionar como algunos de los ejemplos que hemos puesto a disposición de las ciudades y de la región, un mapa interactivo de los emprendedores que han dado una respuesta a la pandemia, una plataforma de aplicaciones digitales disponibles globalmente y también el observatorio que usa inteligencia artificial para entender las percepciones de los ciudadanos. Esto lo pueden acceder en línea, en tiempo real, está disponible a través del sitio del BID. Y también cómo hemos fortalecido líneas de trabajo, como por ejemplo Worker Tech, los servicios esenciales para una población laboral muy urbana y que cada vez es más creciente en la región. Son trabajadores independientes, freelance, cada vez en mayores números, pero si no atendemos las necesidades de financiamiento, salud, educación a través de soluciones digitales que hoy, en base a modelos basados en datos, son posibles, se pueden volver, en lugar de una solución, se pueden volver un dolor de cabeza para las ciudades. Entonces, estamos trabajando de forma colaborativa
ciudades, alcaldías, ecosistemas de emprendimiento y sector privado para brindar estas soluciones. Yo quisiera, es un honor realmente tener aquí las voces desde Uruguay, Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, desde Chile a Patricio Valle, el director de desarrollo local de Providencia, desde Perú al alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, y desde Brasil, desde el prefecto de Curitiba, a Rafael Greca de Macedo. Su tiempo es valiosísimo, queremos escucharles y quisiera, sin más, pues iniciar la conversación con una pregunta de apertura sobre en qué medida la experimentación urbana ha sido como herramienta innovadora algo útil para abordar los retos de sus respectivas ciudades. Vamos a iniciar desde Uruguay con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosa. Muchísimas gracias, Irene. Un gusto participar en este panel. Y si me permiten, comparto pantalla unos minutos. Muchas gracias, Carolina, y bienvenida. Y les recuerdo a todos los que nos están escuchando que pueden poner sus preguntas en el chat y al final, en un conversatorio con las cuatro ciudades, vamos a poder atenderlas. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que esta pandemia que nadie eligió nos debe poner a todos quienes tenemos responsabilidades públicas con la necesaria obligación de tener una mirada nueva, renovada y muy comprometida con esta realidad tan acuciante, sobre todo para los sectores más vulnerables de la sociedad. Nosotros estamos desarrollando un plan que le llamamos ABC, de apoyo básico a la ciudadanía, que incluye varios componentes que tienen que ver con salud, con violencia de género, con apoyo a una experiencia solidaria de nuestro pueblo para la alimentación, que son las ollas populares, con todo un capítulo de reactivación de la economía en Montevideo y sin lugar a dudas. Esta pandemia si ha puesto algo sobre la mesa es la necesidad de revisitar, como lo están haciendo especialistas en todo el mundo, o por lo menos en muchas partes del mundo, el urbanismo. Revisitarlo una y otra vez con nuevas aproximaciones. Yo quisiera compartir en ese sentido una experiencia conjunta que tuvo la Intendencia de Montevideo con el BID y que consistió en la generación de un espacio con lo que se llama urbanismo táctico, digamos, para resolver una situación que tiene que ver con quienes entregan delivery, ¿verdad? Aquí se generó la posibilidad de agarrar un problema, tomar un problema que tiene que ver con el aumento muy grande de delivery en Montevideo, eso es algo también traído por la pandemia. Y experimentar en el encuentro de una solución para que los muchachos y muchachas tengan un lugar donde estar con algunas condiciones diferentes en la ciudad. En ese sentido se definió una estación, la Estación Armonía, como un espacio prototipo que surge de esta colaboración, ubicada en un lugar, digamos, céntrico de Montevideo. Muy cerca en Joaquín de Salterain, en pleno y Durazno, en pleno barrio Parque Rodó de Montevideo, un barrio céntrico, sin lugar a dudas, a metros de un centro educativo. Esta fue una primera definición, definir el lugar. Y después el proceso para construir este lugar fue un proceso que yo quiero resaltar de mucha participación y de diseño. Y acá primero se realizó un diagnóstico mediante encuestas, también se tuvieron entrevistas con el sindicato de los repartidores y con diferentes empresas involucradas. Estas son algunas de las imágenes de lo que fue el proceso de participación, fuertemente local, por otra parte también, ¿no? Se hicieron talleres de diagnóstico por todo el barrio, invitando a las personas que circulaban a participar, a opinar.
y también se fueron identificando públicos potenciales. Yo decía recién, hay un centro educativo, un liceo a metros, y este, también entendimos que se entendió que ese público también tenía que tener este, este espacio, digamos, también podía servir a ese público, al público del centro educativo, a los vecinos del, de la zona en general, y a los repartidores. También es una zona de establecimientos gastronómicos, se entendió que podía ser interesante para los clientes de esos centros gastronómicos y para los ciclistas que circulan por el barrio, ¿no? Entonces, esos serían como los públicos objetivos a los que serviría este lugar. Bueno, se hizo una intervención sobre el pavimento y se definieron 7 lugares para las motos. Un minuto, por favor. Y se armó un prototipo, ¿verdad? Este prototipo tiene el material con el que están hechos bancos y mesas, son fabricados con listones de plástico que resultan de un proceso de reciclaje. Se tomaron medidas también de distanciamiento físico en la pandemia, para que los bancos no estuvieran uno al lado del otro, para que hubiera una distancia razonable entre un lugar. Y acá es uno de los grandes retos, uno más de los retos que tienen estos temas de urbanismo táctico, que es conjugar el espacio de encuentro con un espacio seguro en términos de pandemia. Bueno, acá eso se experimentó. Se instaló, habíamos dicho que uno de los públicos objetivos eran los ciclistas que andaban en la zona, se instaló un micro taller que atiende urgencias para repartidores y ciclistas, se instalaron también paneles solares en unos soportes que generan energía para poder iluminar el lugar y también para los cargadores que están incorporados este, a través de interfaces USB. Y también fue una experiencia de innovadora en términos de, del mantenimiento, ¿verdad? Acá tenemos diferentes rubros y diferentes actores responsables del mantenimiento. Tenemos, por ejemplo, en el área de residuos y limpieza, la responsabilidad es de la intendencia, pero también en el tema del cuidado de la vegetación que se instaló ahí, hay una responsabilidad empresarial de pedido ya, ¿verdad? En lo que es mantener el alcohol en gel en el lugar, la cadena de farmacias, este, PharmaShop, ¿verdad? Y este, también en lo que es la limpieza más de, digamos, de detalle, bueno, los este, locales gastronómicos instalados ahí se hacen cargo de eso. Entonces, como que hay, también hubo participación en la concepción y también participación en el mantenimiento. Este, nosotros hemos evaluado los resultados de esta experiencia este, y entendemos que al haber tenido elementos muy simples, eso ha facilitado el mantenimiento y que eso funcionó bien. También en lo que tiene que ver con los especímenes vegetales, eso ha funcionado bien. Sí creemos que hay que repensar un poco los elementos más complejos que complican el mantenimiento. O sea, la estación de micro taller de bicicletas es de mantenimiento complicado, y así como lo que tiene que ver con el cargador USB, y hoy, por ejemplo, se encuentran fuera de servicio. Este, entendemos que ha sido un diseño atractivo, verdaderamente esto, lejos de hacerle daño al barrio y a la ciudad, creo que le ha sumado. Pensamos que está subutilizado, seguramente haya que transitar un cambio cultural. ¿Por qué es menos utilizado por la gente de los delivery y mucho más utilizado, por ejemplo, por los estudiantes y por la gente del barrio? Ahí tendríamos que revisar qué parte de la experiencia hay que volver a mirar. Incluso es utilizado en los horarios pico de delivery, que justamente cuando sabemos que esto podría ser utilidad, ¿no? Para evaluar la replicabilidad, este, nosotros vamos a reevaluar parámetros de ubicación por estas cosas que estoy diciendo, para que no sea subutilizado,
y también reevaluaríamos los equipamientos para que después no sean, o sea, lo que ha tenido de bueno y lo que tiene de bueno la experiencia en temas de participación en su concepción y participación en su mantenimiento, no se pierda después que la experiencia está concluida. Bueno, yo con esto estaría concluyendo, valga la redundancia, esta presentación. Los dejo, queda en representación de la Intendencia de Montevideo el director de Espacios Públicos y Edificaciones, el arquitecto Martín Delgado. Verdaderamente ha sido un gusto compartir esta experiencia, que sin lugar a duda nos invita a reflexionar, y bueno, agradecer como siempre la invitación del Banco Interamericano de Desarrollo y una larga trayectoria de trabajo en equipo. Muchísimas gracias, Carolina, por haber compartido esa experiencia, que efectivamente nos lleva al tema de los trabajadores independientes, de las plataformas digitales, muchas de ellas de delivery, que han tenido tal boom durante estos meses, y por eso complementa también este tipo de experiencia a todo el trabajo que estamos haciendo desde el Grupo BIT también para lo que es la cobertura de servicios, ¿no? A través de la iniciativa de Worker Tech para estos mismos trabajadores, para dar una respuesta integral. Así que me alegro mucho de que nos haya podido compartir precisamente ese ejemplo tan relevante para todas las ciudades de la región. Y con eso quería pasar al alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, para que nos pueda compartir la experiencia y cómo esa respuesta innovadora de la ciudad ha ayudado durante estos meses. Bien, muchas gracias por esta invitación al Banco Interamericano de Desarrollo. Un saludo cariñoso a todos los que nos están siguiendo, especialmente a mis colegas, la intendenta de Montevideo, que se acaba de despedir, al prefecto de Curitiba, que está todavía en línea, al director de Desarrollo Local de Providencia, y pues a todos los que hacen posible esta oportunidad de comunicación. Vamos a compartir una experiencia que se denomina Lima te cuida. Una de las cosas que nosotros hemos podido apreciar es que la gente está en medio de esta pandemia, que dicho sea de paso, hoy, 16 de marzo, se cumple un año desde que el gobierno central dictó la primera situación de emergencia, y entonces tenemos un año de haber vivido bajo esta declaratoria de emergencia con distintas situaciones, y se buscaba que desde la perspectiva de los gobiernos locales hubiese una estrategia territorial. Y eso es lo que nosotros hemos hecho desde Lima Metropolitana, buscando una estrategia territorial. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Lima te cuida, es una estrategia metropolitana, como aparece ahí, con este enfoque territorial, promoviendo una escala desde los barrios, con algunas ideas muy claras. Buscar la prevención, la mitigación, y sobre todo poder monitorear y tener data acerca de estas situaciones para poderle dar con esta retroalimentación un mejor servicio a los ciudadanos en este contexto de la pandemia del COVID-19. Algunos datos, en la siguiente lámina vamos a poder ver algunos datos de lo que es la estrategia de Lima te cuida. Esta es una estrategia que está basada en 10 acciones, y estas 10 acciones no son exclusivas de algunas gerencias, sino que son acciones que están a su vez basadas en la experiencia cotidiana de los barrios. Por ejemplo, ¿dónde compran las personas en los mercados? ¿Cómo tienen que estar los mercados sanitizados de la mejor manera, con normas de bioseguridad? ¿Cómo se mueven las personas a través de los servicios de movilidad? ¿Qué cosas se buscan en los espacios territoriales? La seguridad ciudadana, y en fin, todas las otras acciones que podemos apreciar en esta lámina. Una acción que ha cobrado muchísima notoriedad en los últimos días tiene que ver con aquella acción que está a la mano izquierda de la lámina, que dice manos a la olla, que es poder alimentar a aquellos ciudadanos que menos posibilidades tienen en zonas vulnerables de nuestra capital. Lima es una ciudad
variada, y vamos a ver en la siguiente lámina cómo está la composición de nuestra ciudad. Según el último censo, tenemos alrededor de 9 millones de pobladores, pero esta es una data que ha quedado bastante desfasada. Se especula de que ya habríamos superado largamente los 10 millones de habitantes en Lima. Por ende, Lima es una ciudad país, es una ciudad muy grande, que tiene también muchos índices de pobreza, y fíjense, en la lámina hemos puesto que el 20.5 de los ciudadanos se encuentran bajo la línea de pobreza, y entonces hay necesidades primarias muy grandes. Y curiosamente, la atención primaria de la salud dentro de los primeros meses de la pandemia fue detenida por el gobierno central. Y eso lo que hizo fue simple y llanamente agravar mucho más los sistemas de salud. ¿Por qué se detuvieron las atenciones primarias? Esto respondió a una decisión del gobierno central de hacerlo así porque, como se quería priorizar todo el tema a lo que era COVID, se dejó de lado esta otra atención primaria. Pero eso fue un error porque, por ejemplo, las personas que tenían comorbilidades o que tenían enfermedades no transmisibles como hipertensión, como problemas cardíacos u otros, llegaban muy deteriorados a los nosocomios cuando se enfermaban con el COVID-19. Otra consecuencia que ha habido de esta situación de haber entrado en un estado de emergencia con confinamientos muy rígidos fue la paralización económica de los negocios, servicios, en fin, de la economía en general del país. Y eso ha tenido una alta incidencia. Entonces, habían dos cosas que eran muy necesarias: la atención en salud y la atención en cuanto a la reactivación de la economía. Y esto era algo que se agravaba por varias otras cosas más, como por ejemplo el hecho del confinamiento y de las movilidades restringidas que sufrimos durante todo este tiempo de manera, vamos a decir, intermitente en todo este año. Siguiente lámina. Nosotros queríamos tener información para poder tomar decisiones correctas. Es decir, como cuando el piloto sube un avión, necesita tener un plan de vuelo claro para priorizar el vuelo. Es decir, ¿a qué territorios teníamos que llegar primero? Eso es muy importante. Muchas necesidades, pocos recursos, y teníamos que saber cómo llegar a los territorios del caso. Siguiente lámina. Fue así que nosotros hicimos un índice espacial de vulnerabilidades y establecimos que había algunas cosas que teníamos que atender dentro de los territorios, dentro de los barrios. Y, por ejemplo, le pusimos mucha prioridad a los espacios donde había una alta concentración o presencia de adultos mayores, o que había mucha densidad poblacional, o la combinación de ambas, nivel de hacinamiento en viviendas. Tenemos zonas muy pobres donde en viviendas de 30 metros cuadrados muchas veces encontrábamos hasta 10 o más personas viviendo. Eso era una cosa donde había un foco de propagación del COVID muy latente y potente. Concentración de pobreza o pobreza extrema, que era la que hace un momento también mencionábamos. Y un tema que es una problemática seria de la ciudad es que no todas las, no todos los barrios, no todas las comunas, no todos los espacios territoriales tienen la misma dotación de agua potable. Sabemos que a nosotros se nos pide usar mascarilla, tener distancia física o distancia social, lavarnos las manos, pero la gran pregunta era, ¿cómo lavarnos las manos si no hay agua potable o no hay agua adecuadamente distribuida? Siguiente lámina. Entonces, estos resultados, digamos, de haber evaluado esto, nos llevaban a poder georreferenciar nuestra vulnerabilidad a escala barrial. Siguiente, por favor. Hemos venido trabajando con eso y hemos determinado las zonas que tienen más necesidad. Y es ahí donde estas 10 acciones que hace un momento mostrábamos
que son acciones transversales, donde hay muchas gerencias que están trabajando entre sí, eran los lugares en estas zonas donde teníamos que intervenir con las acciones que hemos mencionado. Siguiente, por favor. Acá tenemos lo que hemos ido creando, un visor de geoimpactos urbanos. Hace un momento yo escuchaba de parte de Irene la pregunta de cuál era la experimentación urbana que este COVID-19 nos había traído. De hecho, es repensar la ciudad, comenzar a ver qué otras cosas necesitamos o cómo llegamos a la gente y qué herramientas creamos con aquellas matrices que son importantes que tengan que ser debidamente medidas. Y la georreferenciación nos ha permitido a nosotros tener un mapa de acción muy claro para poder actuar. Siguiente. Algunos resultados de lo que es esta situación, fundamentalmente, a pesar de que Lima tiene 42 distritos, más el cercado que se podría considerar 43 distritos, perdón, hemos trabajado fundamentalmente con 34 distritos de la ciudad. Y ahí hemos hecho, durante todo este tiempo, a pesar que nosotros no somos autoridad sanitaria, 146 campañas de descarte COVID. Comenzamos utilizando las pruebas rápidas, que fueron cuestionadas muy rápidamente, usamos pruebas antígeno y pruebas moleculares, y combinaciones de pruebas para poder saber cómo estaban estos pobladores. Así hemos hecho hasta el día de hoy más de 47.000 pruebas de descarte de COVID en campañas de salud que se están realizando en toda la ciudad, pero no solamente son campañas de descarte, sino campañas de acompañamiento para saber si las personas tienen hipertensión, diabetes, males cardíacos, alguna otra situación que pueda hacer que su estado de salud se empeore y que sea mucho más delicado. Estas campañas de salud han servido muchísimo. Y otra vez, reitero, en aquellos lugares donde las necesidades son mayores, por eso que de los 43 distritos hemos priorizado 34. En esa línea también hemos llegado a más de 438 espacios territoriales donde se desarrollan ollas comunes para la alimentación de personas carenciadas o vulnerables, que están siendo también capacitadas por la municipalidad. Tenemos un mapa que dice que en toda nuestra ciudad, en esta ciudad país de más de 10 millones de personas, hay alrededor de 1.000 ollas comunes que son impulsos ciudadanos muy importantes. Hemos llegado ya de estas 1.000 a 438 y seguimos creciendo con un programa que se llama Adopta una olla. Estamos haciendo que el empresariado, las personas de buena voluntad, la gente que pueda colaborar con una responsabilidad social, se sume adoptando una olla y que le dé sostenibilidad a estos lugares de alimentación de la gente. Pero también una de las cosas que era necesaria y producto de este confinamiento, donde no podían salir las personas en general en el país, pero en la ciudad de Lima también, se estableció que las personas podían ir a comprar a determinados lugares sus víveres, una persona por familia, en los momentos de mayor confinamiento. Eso nos llevó a pensar o a repensar que debíamos preparar mercados móviles que fuesen atendiendo a toda la ciudad con precios muy módicos, precios justos, precios de mayoristas, y hemos desarrollado hasta la fecha en 19 distritos estos mercados móviles. Y fíjense que en la base de esta información, de esta lámina, tenemos resultados totales. Ustedes podrán repasarlos y podrán ver cómo ha avanzado esto. Pero habíamos dicho que el agua es una carencia en líneas generales en Lima, y entonces hemos podido repartir más de 3 millones de galones de agua potable. Esto es muy importante porque es una ayuda y que nos permite a nosotros poder llegar, como hemos venido diciendo, a las zonas que hemos georreferenciado como las zonas de más necesidad. En la siguiente vamos a ver también algo que es muy importante. Tenemos que hacernos la pregunta de por qué esto nos ha traído cosas buenas.
nos ha traído cosas buenas por varias razones, porque primero que nada hemos creado o aprendido a usar más tecnología o más cosas como herramientas de poder identificar dónde está la problemática para poder solucionar esa problemática para los ciudadanos. Y también hemos aprendido algo que es muy importante. Este proceso de emergencia, esta pandemia, nos ha llevado a la toma de decisiones, a la posibilidad de tener una mayor escucha, ese elemento participativo del cual hablaba también la intendenta de Montevideo, ha sido algo que nos ha alimentado continuamente para podernos hacer una adaptación continua a nuestra ciudad. Lo que decíamos hace un momento al haber comentado lo que mencionaba Irene, de repensar la ciudad. Tenemos que repensar continuamente nuestra ciudad y aquí las cosas no están escritas en piedra. Tenemos que irlas reevaluando todos los días y adecuándola todos los días a mejoras para los ciudadanos. Creo que tenemos una más. Tenemos siempre lo que hemos denominado las oportunidades de mejora. Estamos siempre dispuestos a poder llegar a cada uno de los barrios y podernos nutrir con cada uno de los barrios y profundizar el impacto que podríamos tener en cada uno de estos espacios barriales o territoriales. Hemos creado herramientas de trabajo como unas apps de comunicación, como nuestro dashboard de Lima Te Cuida, siempre con la idea de poder tener claramente el destino donde tenemos que intervenir y llegar. Creo que esta pandemia nos ha enseñado a todos nosotros a ser mejores ciudadanos y a poner lo mejor de nosotros. Y muchísimas gracias, Alvit, por esta oportunidad de haber podido compartir esto. Para lo que son preguntas y respuestas, se va a quedar Carlos Javier Vega, que es una de las personas que maneja mejor los temas de Lima Te Cuida aquí en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Muchas gracias y con el permiso de ustedes me voy a tener que retirar. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es fascinante poder entrar y ser parte del cambio que han visto en Lima y todas estas acciones. Comparto además que creo que también esto nos está haciendo tener más compasión a todos y ese comportamiento ciudadano. Vamos a escuchar muchas ideas, creo que van a conectar muy bien con algunos de los problemas y soluciones que han encontrado, que ha mencionado alcalde. Ha sido realmente un recorrido muy, muy completo. Muchísimas gracias. Vamos a conocer ahora la experiencia desde Providencia, en Chile, con Patricio Ovalle, el director de desarrollo local de Providencia. Patricio, adelante. Bien, muchas gracias, Irene, y gracias por la invitación. Me gustaría poder compartir pantalla, si me habilitan, para mostrar mi presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, está perfecto. Perfecto. Me dice que el anfitrión me deshabilitó la función de compartir pantalla, entonces voy a esperar a que me habilite para ver si puedo compartir pantalla. Ahí creo que sí. Permítanme, ahí sí. Un minuto, por favor. Bien, espero que este tiempo no me lo resten de la presentación. ¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí. Ok, bien. Para mí es un desafío y una alegría poder compartir el trabajo que hemos venido haciendo desde la Municipalidad de Providencia. Lo que los voy a invitar a un recorrido de 4 años y qué difícil es poder resumir 4 años de trabajo en 10 minutos, 11 minutos de presentación. Lo que les voy a mostrar es el trabajo que hacemos desde la Dirección de Desarrollo Local, FAP Providencia, en la creación de ecosistemas en los cuales el gobierno, la municipalidad, colaboran con startups o empresas que usan datos, tecnologías, metodologías de innovación para resolver problemáticas públicas. Lo primero es que la Municipalidad de Providencia es una comuna que tiene cerca de 145.000 habitantes, 2 millones de personas al día visitan, es una comuna que tiene 40 kilómetros de ciclovías, 6 metros cuadrados de áreas verdes por persona, 83 hoteles, 50.000 empresas, etc. Es decir, es un centro de servicio.
Yo dirijo la Dirección de Desarrollo Local, que el quehacer de nuestra dirección es apoyar el emprendimiento, la innovación y el empleo. Hacemos más de 1000 actividades, 20 programas de apoyo a vecinos y comunidades de emprendedores e innovadores. Tenemos 4 grandes espacios donde los emprendedores pueden trabajar, inspirarse, colaborar, co-work, wifi gratuito, capacitaciones, eventos, etc. Nuestro modelo de gestión vincula y colabora entre la municipalidad, la academia, las instituciones privadas y la ciudadanía, lo que denominamos como la cuádruple hélice, y con eso damos resultado a esta creación de ecosistemas en el cual la municipalidad colabora, insisto, con startups, con empresas que usan datos, tecnologías, metodologías e innovación para resolver problemáticas públicas que hoy día ya se transformó en nuestro mantra a nivel municipal. Como programas de la oferta programática en nuestra dirección, tenemos varios, pero este quizás es el más significativo, que es la Fábrica de Innovación Providencia, que es un programa de aceleración, acompañamiento con metodología, espacio físico y mentores, donde la idea es poder trabajar ideas de innovación que se testeen y se piloteen en nuestro territorio, con el propósito que la innovación llegue al mercado, llegue al territorio, pero también hacer con ello de Providencia un laboratorio vivo de innovación. Es importante para nosotros resaltar que este es un programa 100% municipal, es decir, es creado e implementado por funcionarios municipales, es una metodología que se crea en la Dirección de Desarrollo, insisto, y esto nos transforma a nosotros en un laboratorio vivo de innovación, donde la innovación asume un reto público y lo lleva a la ciudad, como ustedes pueden ver ahí, con 2 casos prácticos que son de manejo de residuos, uno con tecnología y otro sin tecnología. Entonces, esto ya está más que dicho, y lo que les quiero llevar ahora en este viaje es un caso práctico. Ellos son 3 emprendedores innovadores de Providencia, Felipe, Julián y Héctor. El año 2016, en diciembre, tenían eso, una máquina y una idea. Esa máquina y esa idea, el año 2017, pasó por este proceso de transformación que se llama la Fábrica de Innovación Providencia, en donde con metodología, espacio físico y mentores, nosotros le hicimos un proceso de aceleración y acompañamiento y ganaron esa edición y adquirieron un espacio público en un espacio municipal, como ustedes pueden ver, una oficina muy rústica, muy precaria, pero ya tenían un espacio, un laboratorio del plástico. Ya les voy a contar más adelante lo que ellos hacían y cómo se ha desarrollado esta idea. Lo interesante de esta imagen que ustedes están viendo ahora, la de la izquierda muestra desde afuera la oficina rústica y precaria de Cactus, y la de la derecha es la imagen que desde adentro, cuando tú salías de la oficina, se veía esto, que está saliendo a salvar el mundo. Eso fue el año 2017. El 2018, resultado de su buen trabajo y acompañamiento municipal, fueron creciendo, adquirieron más espacio en la municipalidad, ya son cerca de 50 metros cuadrados, ya el 2019 con el acompañamiento municipal ya tenían mucho más claro cuál era su emprendimiento, era pasar del residuo plástico a procesarlo, limpiarlo, se genera un chip, ese chip era un filamento, y ese filamento se creaba finalmente nuevas tecnologías que podían salvar vidas, o mejorar la calidad de vida de las personas, o quizás salvar el mundo, no lo sabíamos. Y en el año 2020, en este viaje que parte del año 2016, creamos Hack the Pandemic, que es un proyecto que nace en el desafío y en el reto público que asumimos de cómo combatíamos la pandemia. El 3 de marzo de este año, del año 2020, se confirmó el primer caso de coronavirus en Chile. El 4 de marzo, miren lo que pasó. Ya se ha hablado de un quiebre de stock de las mascarillas en nuestro país. Es decir, teníamos una pandemia que estaba llegando y al día siguiente ya teníamos un quiebre de stock. Terrible. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Cuál era el reto? ¿Reutilizábamos las mascarillas? ¿No ocupamos mascarilla o nos quedamos todos confinados? Bueno, nosotros quisimos ser parte de la solución y con todo el aprendizaje, la metodología, la tecnología que habíamos aprendido con Cactus de ocupar el plástico y la impresión 3D, empezamos a idear una idea con una empresa que se llama Cooper 3D, que es una empresa chilena, que tiene una tecnología con nanopartículas de cobre. Ustedes saben que el cobre es un material antibacteriano. Y empezamos a el 17 de abril ya a montar un laboratorio de impresión de mascarillas 3D. Entonces fusionamos lo que era el apoyo de la municipalidad, el espacio físico municipal, un laboratorio de impresión 3D con Cactus, emprendedores apoyados por la municipalidad, con la tecnología de Cooper 3D, estas nanopartículas de cobre, y montamos a lo que era en este momento el taller de impresión y creación de mascarillas más grande de nuestro país, impresa en 3D y con plástico. Y empezamos a utilizar este prototipo como una idea. Ahí ustedes arriba ven la mascarilla, cómo era el modelo, y abajo del medio, lo que se ve acá, es el filtro de las nanopartículas de cobre que se insertan en la mascarilla. Aproximadamente 45 días de haber iniciado esta idea, y luego los 4 años que les mencioné con anterioridad, se crea la primera mascarilla hecha en un espacio 100% municipal, creado desde un modelo que se ideó en una municipalidad con tecnología municipal, con un apoyo y dentro de un ecosistema que vinculaba a la empresa, a las startups, con el gobierno local,
con startups que vinculan la tecnología, el uso de metodologías de innovación y los datos, ¿verdad? Y empezamos a crear estas mascarillas que probablemente no nos salvaron del coronavirus, porque ustedes saben, Chile fue uno de los países más afectados. No cambió el mundo, pero sí nos sirvió a nosotros, en la Municipalidad de Providencia, entender que los municipios podíamos ser parte protagonista del ecosistema de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Acá les muestro un diagrama muy simple y ágil de cómo es el proceso de construcción de la mascarilla. Básicamente pasan por un proceso de control de calidad. Hay un montaje que es manual, que es elástico. Ese montaje lo hicieron mujeres trabajadoras de Providencia, de nuestra oficina de empleabilidad. Después se sanitiza, se secan, se les pone el sello y se despachaba todo esto desde un espacio municipal con metodología municipal. Este proyecto fue alcanzando gran nivel de visibilidad. Ustedes pueden ver algunas imágenes. La imagen que ustedes ven al ángulo superior derecho es cuando se firma un convenio para que estas mascarillas se vendan en probablemente lo que es la cadena de farmacias más grande de Chile y con presencia en algunos países de Sudamérica. Y en el ángulo inferior derecho ya se están utilizando en algunos personeros de gobierno de nuestro país. Después este proyecto se escaló y se replicó en distintos países del mundo. Acá se puede ver una página oficial del gobierno de Polonia, donde ya se habla de estas nanopartículas de cobre como antibacterial, con el modelo de las impresiones 3D de las mascarillas. Aquí está una revista latinoamericana de negocios donde se habla que esta startup chilena está creando estas mascarillas con un código abierto, es decir, pues cada país podía imprimir esta mascarilla en 3D. Y algunos números que nos deja hoy día este proyecto es que nosotros ya hemos impreso, este proyecto ya ha impreso más de 10.000 mascarillas, reunimos una red de 250 makers chilenos, y este proyecto se escaló a Ecuador, Panamá, Honduras, etc. Es decir, el alcance desde un proyecto que nace como una idea, a la letra de un desafío, vinculando el gobierno a las startups con tecnología, con metodologías de innovación, yo creo que sí, de cierta manera, se puede replicar y escalar a otras iniciativas que se nos vengan por delante. Y aquí quizás lo más importante para nosotros es algunos aprendizajes que dejó este proyecto que nosotros como municipio de Providencia lo dejamos instaurado. La metodología quedó para quedarse y hoy día estamos trabajando muy de la mano del ciudadano, de las autoridades locales, de las startups y las empresas más grandes para hacer de Providencia un laboratorio de innovación vivo, es decir, que las tecnologías se puedan testear y que las startups puedan colaborar con el gobierno local, con las municipalidades y con las ciudades. Lo segundo es que los municipios debemos ser protagonistas de nuestros ecosistemas de innovación, desarrollo, emprendimiento, investigación, etcétera, porque somos parte activa, porque tenemos la ciudad, porque tenemos mucho espacio físico. Además, otro de los aprendizajes importantes que tenemos acá es que nosotros, al ser parte de la red de ciudades del BID, de la red de ciudades del BID, hemos conocido diferentes iniciativas globales que nos han ayudado también a poder testear nuestra solución y poder enriquecer la mirada y la discusión. Lo mismo sucede con la red de Urbelac. Hemos tenido la posibilidad de participar desde Providencia y compartir experiencias con otras ciudades del mundo. Creo que los gobiernos debemos ser más ágiles, colaborativos e innovadores también en la búsqueda de soluciones. Y por último, un aspecto que nos parece fundamental y que esto es lo más parecido a lo que sería un GovTech, es que las ciudades debemos crear ecosistemas donde el gobierno colabore con las startups, con las empresas que usan datos, tecnologías y metodologías de investigación, de innovación, perdón, para resolver problemáticas públicas, porque a nuestro modo de ver, es la manera que tenemos para participar activamente de los ecosistemas, participar activamente en desarrollo y con ello poder hacer comunidad, ciudad, futuro, porque de lo contrario estamos solos, la soledad es pobreza y sabemos que estos ecosistemas de colaboración generan espirales favorables no solamente para el gobierno, no solamente para las startups, sino que también para toda la ciudad y la comunidad y con ello hacemos el futuro. Muchas gracias. Wow, muchísimas gracias, Patricio. Yo sabía que iba a ser muy estimulante este espacio, pero la verdad tengo que decir, como encargada del Laboratorio de Innovación del Grupo BID, realmente me has dejado absolutamente entusiasmada con lo que has comentado. Ojalá que muchas ciudades piensen así, muchas municipalidades tomen este liderazgo. Vamos a hacer desde nuestro lado todo el esfuerzo para acercarles más todavía las herramientas del Laboratorio de Innovación. De hecho, algunas de ellas fueron financiar a muchas de las startups que tenían esa gran promesa. Una de ellas, Coptec, que también tenía esta solución de zinc y cobre para desinfectantes. Así que gracias por darnos esos mensajes tan potentes. Creo que es el perfecto puente
en realidad, para ahora sí darle la bienvenida al prefecto de Curitiba, Rafael Greca de Macedo, que nada más y nada menos ha sido uno de los ecosistemas de innovación más destacados y además premiados o identificados como de los más prometedores en el Startup Ecosystem Report y con eso le paso la palabra al prefecto Rafael. Muchas gracias. ¿Soy yo? Buenos días, con mucho gusto, cumprimiento Irene Arias, gerente general del BID Lab, cumprimiento la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, el alcalde de Lima, abogado George Wells, y el ingeniero Ovalle, representante de la alcaldesa de Providencia de Chile. Yo soy Rafael Greca, prefeito ou alcalde de Curitiba. Vou lhes exibir por um minuto um pequeno vídeo de Curitiba. Só um minuto, depois retorno. Obrigada. Por favor, necessitamos a permissão para compartilhar a pantalla. Liberaram? Tem que carregar? Perdão? Muitas graças. Curitiba. A cidade do Brasil para fazer negócios. Negócios que até pouco tempo nem existiam. Também é a cidade mais inteligente e conectada do país. Com mais pares para desconectar. Curitiba tem uma história de inovação que se renova todos os dias. Criou a primeira rua para pedestres. Agora, a primeira rua interativa. Criou a cidade industrial. Agora cria leis que incentivam as startups e a economia criativa. Primeira a separar o lixo. Primeira com internet pública gratuita. Primeira com impressora 3D para alunos da escola pública. Arte, cultura, gastronomia, qualidade de vida. Uma cidade formada por pessoas de todos os continentes. Cada vez Esto es una pequeña muestra de mi ciudad que por muchos años fue partner del BID en programas de desarrollo y sustentabilidad, planificación urbana, áreas de transporte masivo, salud, educación, medio ambiente. Esta ciudad que es un organismo vivo y su dinámica requiere respuestas permanentes de gestión urbana, vive un momento de vulnerabilidad. Tuvimos que desconectar los servicios y funciones urbanas, mas no podemos abandonar nuestra gente y nuestros ciudadanos a la vulnerabilidad de los tiempos de COVID-19. Por eso, partimos a adoptar medidas que les quiero propor. Ampliación de los servicios públicos online, como también postergación y el pago en cuotas de impuestos. Simplificación da emissão de los permisos para pequenas atividades comerciais e prestação de serviços, sobremaneira los servicios delivery.
creación de un programa de crédito para autónomos y pequeños empresarios impactados por la pandemia. Garantía de la continuidad de la educación de niños con la oferta ya a remotas por la internet y por la televisión abierta, con uso de aplicaciones para el periodo de cuarentena y las maestras de las escuelas cerradas, dos veces por mes, entregan la merienda y los kits de pedagogía para 150 entregues en las escuelas. Las familias vienen a correr, porque todos precisamos pensar que los niños de escuela pública también van a la escuela por la merienda. Y esto es una ayuda muy buena para la igualdad social de la ciudad. También ampliamos nuestros servicios, nuestra red de salud. Curitiba tiene un aplicativo llamado eSalud. Esto es un conjunto de un data show, un conjunto de informaciones, de fichas, con las comorbidades y el mapa de salud de cada ciudadano, de todos que son atendidos por la inmensa red de servicios de salud de Curitiba, que son cerca de 120 centros de salud de barrios. Tivemos que hacer un aplicativo en el móvil llamado Salud Ya, inicialmente creado para permitir agendar turnos de consultas médicas. Con la pandemia pasó a ser una importante herramienta del calendario de vacunación, vacunación contra gripe H1N1 y ahora la vacunación contra COVID-19. Servicio de atención médica a través de aplicación de la Ocadia, eliminando colas en los establecimientos de salud. Por medio de la aplicación es posible programar consultas médicas y con distancia respiratoria, donde el paciente elige la hora. El paciente puede además consultar el resultado de sus estudios médicos, incluso el test de COVID-19. Como ya mencioné, el paciente programa su consulta médica o odontológica y también su vacunación por la aplicación. El ciudadano recibe un boletín diario con noticias de salud pública de la ciudad. Una mensaje advertirá al usuario si está con caso positivo confirmado de COVID y también los casos positivos de COVID que hay en el barrio o zona donde reside. También usamos la pandemia para instalar las teleconsultas. Curitiba fue la primera ciudad del Brasil a ofrecer videoconsultas de servicio de telemedicina a pacientes sospechosos de COVID-19. La tecnología reduce el flujo de pacientes en las unidades municipales de salud. Las personas sospechosas de COVID-19 no necesitan salir de casa para una consulta con un médico. Esto colabora para la contención de la transmisión comunitaria del virus. 50 médicos y enfermeros están a disposición para realizar videoconsultas desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, atendiendo hasta
800 personas por día. Hay una disposición de una línea telefónica exclusiva para COVID-19, el teléfono 3350-9000. También tenemos un robot para la madrugada. Cuando se cierra la teleconsulta, entra en acción el robot Laura. La inteligencia artificial ha auxiliado la identificación de los casos de COVID. El robot Laura, por medio de una app de celular, logra clasificar el nivel de gravedad del paciente y lo conecta directamente a un equipo médico para acelerar la atención médica. El robot recopila información y contesta preguntas. Startup curitibana Vale do Pinhão, é o nosso hub de inovação que promove o sistema de eco-inovação da cidade, que tem, por exemplo, dois unicórnios, o e-bank, plataforma para pagamentos Airbnb, Spotify, AliExpress, e a plataforma Madeira Madeira, que vende produtos para el hogar. Com base em la experiência destas startups financiadas por la ciudad de Curitiba, com la redução de los impuestos sobre serviços de tecnologia, nosotros instalamos uma tienda virtual de artesanías para socorrer los artesanos de los mercados de artesanía que existen en el centro histórico y en todos los barrios de Curitiba. En menos de 24 horas, el registro es aprobado y la artesanía es mostrada en smartphone. Esto permite que los artesanos atravesen este periodo cuando las ferias están prohibidas o vedadas por disposición sanitaria. También en nuestras fábricas de innovación o FabLabs públicos instalamos una producción de 10.000 protectores faciales en 3D, que fueron utilizados para la protección de toda la gente que trabaja en los servicios de la alcaldía. Yo pienso que el virus es pedagógico. Él coloca a todos los hombres y mujeres en condición de igualdad, humillados por su vulnerabilidad. Por esto es el momento, ahora, este momento de reto de todos los alcaldes. Es el momento de vermos que la innovación solo vale cuando se transforma en proceso social. Era el que tenía a les responder. Muchas gracias. Muchas obrigada, prefeito. Tengo que decir que es increíble, número uno, los logros de Curitiba, también lo conectados que estamos de las innovaciones que desde BitLab tuvimos el privilegio de poder apoyar durante todo este periodo. Laura es una de ellas, Hugo Morales y ese equipo, es impresionante lo que están logrando. Y realmente creo que sintoniza muy bien sus mensajes, son muy consistentes con lo que hemos escuchado de las
otras ciudades con respecto a la importancia de la municipalidad como catalizador de este cambio, de un enfoque más colaborativo y de innovación abierta que permita que estas tecnologías y nuevos modelos se pongan al servicio de los ciudadanos y de las necesidades públicas. Así que le felicito, qué maravilla. El tiempo se ha pasado muy rápido, nos quedan solamente 10 minutos y quisiera entrar a una de las preguntas que nos ha hecho una persona del público, que es cómo imaginan que va a cambiar la vida urbana en el futuro, cómo recuperar la confianza de los ciudadanos en la nueva normalidad. Me encantaría poder abrirlo a todos ustedes para que nos compartan una reflexión sobre esto, incluyendo, si quieren, algún mensaje de cierre. Adelante, podemos hacerlo en el orden inverso de las presentaciones y quizás comenzar con usted, prefeito de Curitiba. Las personas viven en las ciudades, no viven en los gobiernos. El ente más próximo del ciudadano es la alcaldía, la prefeitura. Es en la puerta del alcalde que el ciudadano llama al primero señal de dificultad. Es la tarea de quien asumió la gestión pública de la ciudad ofrecer respuestas a las demandas de los ciudadanos. Estas respuestas abarcan acciones en todas las áreas de la municipalidad. La pandemia produjo gran impacto en el aumento de la informalidad con el desempleo en las áreas más vulnerables. Para hacer frente a este escenario, Curitiba tiene desde agosto pasado el programa de retomada económica post-pandemia. Se trata de un conjunto de acciones de auxilio a las actividades productivas, principalmente aquellas más pequeñas, para que puedan soportar la crisis económica generada por la pandemia. Las medidas incluyen una ayuda a la población más vulnerable, con la postergación de pago de cuotas sin incidencia de multas ni actualización monetaria a los prestatarios de la empresa de vivienda social. Hemos definido un conjunto de proyectos para la recuperación económica. Son medidas que representan 220,6 millones de reales, 37 millones de dólares, en la forma de inyección de fondos y postergación de importes que el municipio debería recaudar con impuestos, tasas y otros tipos de cobranzas. Hemos desburocratizado procesos públicos de 600 actividades beneficiadas por una ley de libertad económica, principalmente para las dispensas de permisos para funcionamiento de actividades de bajo impacto. Esta medida se configura en un atractivo para nuevos emprendedores en la abertura de sus negocios y por consiguiente pasan a generar ingresos, una acción que gran importancia en virtud de la crisis económica actual. Creamos un fondo de aval garantidor que concede garantías de préstamos contraídos por los empresarios. El municipio aporta hasta 10 millones de reales, casi 2 millones de dólares, por medio de un convenio con la sociedad garantidora de créditos. El objetivo es facilitar el acceso a quien está con dificultades
para obtener crédito en el mercado financiero, principalmente para los pequeños negocios, incentivando, por tanto, la generación de empleos, de renta y además de tributos con reflexos positivos para la economía local y para las finanzas municipales. Esto fue posible porque yo creé en mi ciudad un fondo de emergencia contra catástrofes. Ya tenemos 500 millones de reales en este fondo de emergencia contra catástrofes. Son 100 millones de dólares en el cambio de hoy en el Brasil. Prorrogamos el IPTU, el impuesto sobre la propiedad urbana, y el ISS, impuesto fixo sobre servicio. A partir de abril de 2020, han postergado para el mes de diciembre de 2020, sin encargos ni actualización monetaria. Y al final del año, el pueblo pagó esto, y pagó bien, y todo entró y retornó a la municipalidad. Nós colocamos 5 milhões de reais, ou quase 1 milhão de dólares, para o programa de prática desportiva e orientação de desportes e atividades livres em espaços públicos. Isto foi para os jovens das academias de ginásio e de esportes e de natação, que por muito tempo não puderam atuar. Y estaban amenazados de hambre. También creamos un programa de apoyo financiero a artistas con inversiones de otros 5 millones de reales para la área de cultura, para profesionales del sector. Demos descuento de 50% a todos los inquilinos de los espacios del municipio. En tiendas, kioscos, en las ruas, en las calles de ciudadanía, que nos tenemos 10 alcaldías descentralizadas, y también en las estaciones de trenes y autobuses. Hemos invertido en la capacitación para pequeños emprendedores con el programa SEBRAE, el programa SEBRAE Tecni, que faz... planas práticas de produção, marcas e patentes, elimina desperdícios, diminui custos, cria novo design de embalagens e produtos e ensina as pessoas a adequar-se às novas normas sanitárias e aos regulamentos vigentes. Implantamos um pabellón de la cura para a vacinação de idosos e profissionais de saúde, com 7.500 metros quadrados, com a transformação de nosso centro de cultura e convenções turísticas em um imenso centro de vacinação. Do ponto de vista urbano, aceleramos a implantação de ciclopistas e a melhora de aceras para a promoção de desplazamentos não motorizados e sem hacinamento. Durante o ano, formulamos uma série de propostas e projetos para facilitar o distanciamento de pessoas em as áreas comerciais da cidade. Muito obrigada, prefeito. A verdade é que creio que tiene realmente um roadmap, ¿no? Una hoja de ruta. Para muchas ciudades. Enhorabuena y que además quería... decir una cosa más. Hicimos hasta cultura drive-thru. Hicimos la Navidad en Curitiba. Las familias pasaban con los coches y los actores representaban en medio a los parques. Fue posible hacerla con distanciamiento social. Todo que Curitiba oferece estará em el site
y todos pueden accesar porque hay mucho más a ser dicho, mas el tiempo se findó. Muchas gracias. Seguro va a tener muchas visitas. Puedo dar fe por el trabajo que BitLab hace con muchos de los emprendimientos que están saliendo de Curitiba, que además son emprendedores con una gran conciencia. Los emprendedores de Laura son los primeros en adoptar los principios de uso responsable de la inteligencia artificial y la data bajo FairLAC, la iniciativa para el uso responsable del AI. Así que creo que es un gran modelo. Muchas gracias. Vamos a seguir con el cierre en el orden inverso. Así que, Patricio, te paso primero, después te escucharemos de Carlos Javier y finalmente de Martín. Adelante, Patricio. Bien, gracias, Irene. Bueno, a mi modo de ver, la ciudad, estamos habitando la incertidumbre. Lo único cierto va a ser el cambio en adelante. Por tanto, la ciudad tiene un rol que, a nuestro modo de ver, primero, ¿en qué estamos trabajando en Providencia? En hacer más sexy el trabajo público, en atraer más talento. Creemos que el talento puede cambiar vidas, porque de cierta manera lo que está en juego hoy día es la confianza, hay una crisis de confianza en el mundo, y si tú traes talento y traes personas comprometidas y competentes, probablemente se pueden reconstruir la confianza con los ciudadanos. Es probable que somos los municipios, como decía el prefecto, la primera puerta del eslabón hacia lo público, ¿verdad? El ciudadano. Pero yo creo que nunca antes en la historia de las ciudades nos habíamos enfrentado a esto. Y que justamente las problemáticas que tiene hoy día el ciudadano es trabajo. Y el que no está trabajando va a emprender, va a vender queso, va a vender joya, ¿verdad? Va a vender, necesita apoyo municipal, por tanto, el recurso humano. Lo segundo tiene que ver con generar ecosistemas que faciliten la vinculación entre lo público y lo privado. No podemos solo. No la sabemos sola, hay que hacer gastos mucho más eficientes. Por tanto, hoy día, generar un ecosistema donde nos vinculemos las ciudades, los gobiernos con las startups, por ejemplo, que usen datos, que usen tecnología, que usen metodologías de innovación, básicamente eso nos va a ayudar a poder resolver de mejor manera los retos. Y ahí lo que hace el BitLab es fundamental, lo que está haciendo hoy día también la red de ciudades del BIT también lo hacen. Y creo que hay muchas otras iniciativas, pero me quedo con esas dos ideas en el nuevo tiempo. Buenísimo, muchísimas gracias. Carlos. Estás en mute. Ya, muy, muy rápidamente, ¿no? En realidad todo este cambio que ha surgido a raíz de la pandemia nos ha traído un montón de cambios de paradigmas en la ciudad. No solo a nosotros como administradores, por así decirlo, de la ciudad, sino creo que también a los ciudadanos. Hay muchísima movilización, ¿no?, de los ciudadanos en búsqueda de aire libre, en búsqueda de contacto con espacios naturales al aire libre. Obviamente se necesita, ya saliendo de esto, no estar encerrados en casa. Eso nos pone dos retos. El reto de cómo logramos esto y a la vez aprovechando la oportunidad de concretar espacios de proximidad, poca movilidad desde largas distancias en una ciudad tan extensa como Lima, ¿no? Cómo hacer accesible justamente de manera sostenible espacio natural recreativo para las personas. Y acá, esto hace un puente justamente con que realmente no es posible que una administración municipal de una ciudad de 10 millones de personas vaya a proveer por todos lados de estos espacios en muy poco tiempo. Entonces ahí viene la innovación para trabajar de la mano con los ciudadanos. Hay muchísimos ciudadanos que han usado la pandemia para pequeñas iniciativas a escala de sus vidas diarias. Empezar a sembrar afuera de su casa, empezar a hacer un pequeño huertito. Lo que nosotros vamos a buscar hacer es justamente poner en contacto a todas estas personas. ¿Cómo las conectamos? ¿Cómo se vuelven aliados? Y en realidad, ¿cómo nosotros nos volvemos aliados de ellos para potenciar esto? Creo que la tecnología y la innovación es súper útil para viralizar, ¿no? Viralizar, o un poco como decía Patricio, para volver sexy la cosa, ¿no? ¿Cómo viralizamos lo que ya el vecino está haciendo? Porque lo está haciendo buscando su bienestar personal y familiar. El foco en cómo estoy bien y cómo me cuido es algo que está en las mentes de todos ahora a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Cómo volvemos esto un movimiento colectivo? Hacia ahí vamos. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y efectivamente, y sin olvidar las prioridades principales, que es lo que me ha encantado de este diálogo, ¿no? Porque la emergencia sanitaria y la respuesta a eso y a la vacunación es, de todas formas, lo principal que está en nuestras mentes ahora mismo, ¿no? No podemos no darnos el lujo, entonces, pero ir pensando también más allá
para construir una mejor ciudad. Gracias por ese mensaje. Martín. Tienes la palabra final desde Montevideo. No en responsabilidad. Y lo que voy a plantear es un complemento a lo que los expositores que me antecedieron plantearon. Todos hemos vivido un cambio de paradigma, ¿no? La primera reacción ante la pandemia fue quedarse en casa. Y luego rápidamente los científicos nos explicaron que los daños del encierro podían ser muy, muy, muy potentes. Y el espacio de mayor seguridad para poder no estar encerrados es el afuera y es el espacio público. Y hemos trabajado fuertemente desde la Intendencia de Montevideo para un uso responsable del espacio público. Creo que nuestras ciudades, por razones geográficas, tienen una gran parte del año en la cual podemos estar afuera y trabajar la convivencia en el afuera es algo que impacta directamente en la salud, no solamente mental, no solamente en el estado de ánimo, sino también de patologías mucho más concretas. El uso del espacio público está siendo presionado. La crisis económica ha hecho que mucha gente haya tenido que pasar a vivir en la calle. Estamos enfrentando esos desafíos. El espacio público también está siendo presionado por uso comercial, por ejemplo, como el de los deliveries que veíamos hoy más temprano. El transporte público está siendo cuestionado fuertemente. Trabajamos décadas para lograr estimular el transporte público y ahora esta pandemia está cuestionando fuertemente su uso. Tenemos que seguirlo apoyando, pero evidentemente requiere pensarlo creativamente para ver cómo encontrar formas de reactivar ese espacio público. Pasar de quédate en casa al uso responsable del el espacio público es uno de los desafíos grandes que nuestras alcaldías, municipios e intendencias, con todos sus nombres, enfrentan estos días y que desde aquí estamos trabajando fuertemente. Pues muchísimas gracias a todos. De nuevo doy las gracias a la intendenta de Montevideo, a Carolina Cose y a ti, Martín, por habernos acompañado, al alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, y por supuesto Carlos Javier también por acompañarnos desde allá. Patricio, muchísimas gracias. Como director de Desarrollo Local de Providencia, nos has dejado con ese impulso para pensar en la ciudad como laboratorio vivo de innovación. Me encanta. Y, prefeito de Curitiba, ahora entiendo por qué el Global Startup Ecosystem Report 2020 lo eligió a Curitiba como uno de los, como el ecosistema más prometedor de Brasil. Gracias a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias, María Camila, y a la Red de Ciudades y al Laboratorio de Ciudades.